Otra de las razones para evitar la política es que yo creo que la corrupción es un acto violento con las personas más pobres y con los departamentos más humildes, que son los que más necesitan la plata pública para sacar adelante a las personas más desfavorecidas. Y gobernador, este departamento tiene el deshonroso lugar de tener 27 obras como el Pato Blanco en el último informe de la Contraloría. Entonces, claro, yo escuché atentamente al diputado. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el cuidado, diputado? Usted tiene toda la razón en exigir al gobierno nacional que le va a bajar 16.6% de presupuesto en la vigencia 2025. Va a pasar de 716 mil millones a 614 mil millones. Y pues mira que está en la Comisión Tercera, quizás fuese que iba a hacer más, pero como no hubo acuerdo, se va por decreto de presupuesto. Pero fíjese usted cómo le dice al país que con plata de todos los colombianos le va a poner plata a la UCA y a la UCA en gobiernos anteriores, porque los elefantes blancos no son obras de un año ni dos años, son obras como la del Hospital San Vicente, que desde 2008 está ahí, con etapas y edificios nuevos y bloques nuevos, sobre el papel con plata desembolsada, pero no han atendido un solo paciente nuevo a la UCA. ¿Sabe cuánto se le ha metido al Hospital San Vicente? Se le han metido 45 mil millones de pesos y se le han desembolsado 19 mil millones de pesos. Entonces, si vamos a hablar de paz y de grupos armados, fíjense cómo la violencia nos tapa la corrupción y nos impide ver un problema que, por supuesto, acrecenta las dificultades sociales para salir adelante. Nadie aquí mencionó la corrupción, pues claro, la corrupción tiene que ver con los derechos humanos, sino cómo. ¿Cómo llegan los acueductos, las vías? ¿No es que el hospital? Vaya, pregúntale a una persona que necesite un especialista o una cirugía y no lo puedan atender. Eso es una vulneración de los derechos humanos, que tiene que verse de forma integral. Lo que pasa es que las balas son mandatorias. Entonces, yo sí quería decirles, es impresentable que quienes han gobernado este departamento, que no es pobre como lo dijo Gabriel, Colombia no es pobre, las regiones de Colombia son empobrecidas, que son dos cosas muy distintas. Buenaventura no es pobre. Buenaventura es el tercer distrito que le aporta más a esta nación en términos de recaudo de dinero de la DIA. Jenica, 13 billones de pesos aportada con la aventura de recaudo de la DIA. Pero vaya, mire, si Buenaventura se parece al que le sigue el recaudo a Medellín. No, Buenaventura no se parece a Medellín, pero recauda casi lo mismo. Entonces, tiene que haber un compromiso para exigir al gobierno nacional, pero también tiene que haber la responsabilidad política de qué pasó en Arauca para que 238 mil millones terminarán en obras que nunca se entregaron. ¿Saben cuánto es 238 mil millones, gobernador? El 52% de su presupuesto de este año. Su presupuesto es de 453 mil millones de pesos. Así que, por supuesto, apostamos a la paz, por supuesto, creemos en una política de seguridad seria, pero no podemos dejar de lado que la corrupción es el acto criminal más bárbaro con la gente más humilde de este país.